estudio en la Universidad de Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco, estudio la carrera de gestión logística. Bueno, a veces se nos dificultaba tener como la mitad, que es la primera parte que se tiene que entregar, y los intereses que ofrecían en el tecnológico eran un poquito altos, entonces decidimos optar por algo que se nos acomodara más a nosotros. Mi papá recurrió a varios bancos y a distintas entidades para ver qué ofrecían y solicitó un crédito educativo en el Fondo Nacional del Ahorro. Él se enteró por medio de internet buscando las diferentes entidades que prestaban este servicio y lo de el 60-40 fue ya en una oficina hablando con un asesor, nos comentó las diferentes formas de pago que existían. Nos pareció que el 60-40 fue la más adecuada para nosotros. Y bueno, pues hasta el momento nos ha ido bien. No, yo les recomendaría el Fondo Nacional del Ahorro debido a que ofrece una flexibilidad al modo de pagar que de pronto para muchos podrían acomodarse a su estrato. Gobierno de Colombia.